Dicen que las palabras se las lleva el viento, pero llegan a tus oídos. En este momento eres parte de La Onda Lírica, el sonido de las palabras. Conducido por Jos Monsónica. Es momento de abrir este episodio. Comenzamos. Luego el intro, ¿no? Y escuché uno de los programas, ¿sabes qué? Deberíamos de... Digo,
Muy buenas noches, mis queridos líricos, líricas. Bienvenidos a este su espacio, La Onda Lírica, transmitiendo desde Ciudad Monstruo y a través de la sintonía de la Sinestesia Radio. Sean muy bienvenidos, mi nombre es Jos Monsónica y es un gusto para mí recibirlos este miércoles 13 de marzo. Y como siempre, le doy la bienvenida a todas las personas que hacen posible este hermoso programa. Bienvenido mi querido Omar, mi querido Oscar y mi querido Abdiel, como siempre, acompañándome en esta noche de... Ay, no he visto si es luna llena o no. Voy a decir luna llena, pero no. Creo que la luna por ahí anda empezando. Y Abdiel, ¿estás ¿cómo ahí? Están? Sí, ya vamos. Los voy a invitar a que hagamos el ritual de la onda lírica, que es desconectarse de la realidad y conectarse a nuestra sintonía, a la lírica, a la música y a la imaginación, porque esta noche va a estar totalmente de imaginación. ¿O no, Abdiel? Así es. Porque pues hablamos en este programa de ficciones, de letras, de música, y hay una frase de Italo Calvino que tiene que ver mucho con Silvina, bueno, con la que va, con la escritora. Maestro de Silvina, por cierto. Es que si todavía no decimos la escritura. Todavía no decimos la. Lo mantenemos en suspenso ya. Espérame, cálmate, porque apenas voy a decir las recomendaciones musicales con las que empezamos. Este programa inició con la recomendación musical de... Estamos muy de tango porque es parte de nuestra escritora del día de hoy, que es de nacionalidad argentina, y por eso dije, bueno, pues unos tanguitos, unos electrotangos para el ombligo de semana. Quedan muy bien, y el primero que escuchamos corrió a cargo de Lili Gardés. Ella es una cantante, letrista y compositora de Buenos Aires, y bueno, es considerada vanguardista por su visión estética personal en el tango, en el género, cómo los funciona con estos ritmos latinoamericanos y también electrónicos. Y la rola se llamó, creo que es Tango de Dos, esperen un segundo, se llamó Marcando el Dos. Y la segunda rola que escuchamos es también otra banda de proyecto electrotango, pero ellos son bueno, son una combinación entre Barcelona y Buenos Aires, y se llaman Otros Aires, y es un proyecto de electrotango que inicia en España y se continúa en Argentina, y está pues compuesto por dos DJs que unen esta arquitectura electrónica con este proyecto que ya tiene un rato desde el 2003, pues es muy conocida en Buenos Aires este proyecto de electrotango. ¿Te gustaron las rolitas que nos pintamos? Están muy buenas, y creo que el tango pues obviamente queda excelente. Otra vez otra escritora mujer argentina, ¿no? Ya habíamos hablado de Pizarnik y habíamos hablado de... Vamos a hablar de la novia de Pizarnik. Y habíamos hablado de Idea Vilariño, que no es argentina, es uruguaya, pero pues, no es muy, ahí está cerca. Latinoamérica. Y aparte, muchas mujeres. Me da gusto ahorita en la conmemoración del mes marzo, mes de la mujer. Me agrada que estemos sacando a la luz. Muchas personas, bueno, algunas personas me escribieron, me preguntaron que no conocían a Silvina Ocampo. Creo que es más conocida su hermana, Victoria Ocampo. Pero bueno, hoy toca el reflector a Silvina Ocampo. Y ella es de Buenos Aires, nace en 1903, ahí en la casa llamada la calle Viamonte. Y bueno, viene de una familia aristocrática. Y desde pequeña, pues siempre instruida en las bellas artes, en la pintura, en la poesía, en la música. Tuvo el privilegio de poder ir a estudiar a otros países. Y por ahí dicen que primero habló inglés y francés antes que español. Y entonces, bueno, eso la hace una persona con una visión muy completa del mundo y la vida. Para estudiar, estudió en París bastante tiempo, vivió mucho tiempo en París, amaba París, pero nunca dejó Argentina y también, pues, muere en Argentina. Y, pues, gracias a su marcada tradición cultural, esta parte muy vinculada al mundo de las artes, pues, también su hermana Victoria Ocampo, que algún día también la traeremos aquí a la Onda Lírica. Ella es la creadora de la revista Sur, que, bueno, funda y da toda su fortuna para la creación de la misma. Y esta revista, que tenía tintes totalmente artísticos, musicales, de escritura,
¿Y qué más nos cuentas de esa revista que seguro ya has leído, Javier? Estoy casi segura. Sí, incluso llegué a hacer un trabajo sobre esa revista, la revista Sur, de trabajos hemerográficos importantes dentro de la literatura. Esa revista, la del Sur, pues es primordial porque destapó no solo escritores sudamericanos, sino también tuvo influencia en publicarle escritores mexicanos, ¿no? La revista El Sur fue de las primeras en que hizo, pues, famoso a nivel Latinoamérica, podríamos decirlo, a un Javier Villaurrutia, le publicó Octavio Paz, y a otra gama de escritores de los años 30, 40 que empezaban a gestarse, ¿no? La revista Sur, pues, es la que saca al mundo a Julio Cortázar. Entonces es una revista muy impactante que fue financiada por Victoria Ocampo, ¿no? Porque era una gran gestora cultural. Incluso el programa en algún momento lo pensamos de las hermanas Ocampo, ¿no? Pero dijimos que... Pero es demasiado, era, ¿no? Mucho. Es que son dos figuras muy llamativas, pero, las dos, sí, que crean mucha polémica y yo creo que sí merece hablar de cada una. Aparte, por romper el estigma de que siempre el reflector lo tuvo Victoria... Por ser la creadora, la impulsora y por ser... Yo creo que era mayor, ¿no? Victoria era mayor, sí, que ella. Y no sé por qué es más reconocida. Y bueno, Silvina también tiene pues, suyito. Pues es más reconocida por su labor en la gestión, porque Victoria era, se codeaba con... a diferencia de Victoria, Silvina era muy introvertida. No era tan sociable, era más aislada. Y Victoria pues sí le gustaban las fiestas de la élite intelectual. Le gustaba codearse con la gente de dinero... Le gustaba que financiaran sus proyectos culturales, ¿no? Tenía los contactos. Por ejemplo, en ese momento, pues estaba en los 30s, estaba un Alfonso Reyes, ¿no? Viviendo en Argentina, este gran escritor mexicano, estaba un Reyes Heroles también. Entonces, como que Reyes Heroles, Alfonso Reyes, eran el puente que unía estas dos vertientes de Centroamérica a Norteamérica con Sudamérica, ¿no? Entonces hubo una comunicación cultural muy fuerte entre estos dos ejes, que es bien interesante de analizar porque nos habla de un puente de comunicación que permitió que la literatura latinoamericana desde la revista Sur, pienso yo, hegemonizara su participación en el mundo editorial y le diera pie a lo que posteriormente se iba a llamar el boom latinoamericano, ¿no? O sea, la revista Sur, como estábamos muy opacados por el eurocentrismo, ¿no? Todo venía de Europa, todo venía de los Inglaterra, Estados Unidos. Y pues como que aquí nada se generaba, ¿no? Nosotros éramos como espectadores de toda esta... En este momento, artístico, pues era la sagrada palabra de James Joyce, ¿no? Era la sagrada palabra de William Faulkner, de Walt Whitman, y pues los escritores de acá, pues en silencio total, ¿no? Hasta que llega precisamente una mujer en la gestión cultural y empieza a impulsar a muchísimos escritores, tanto hombres como mujeres, en el sector de la literatura. Eso permitió, porque no solo patrocinó la revista Sur, sino también patrocinó premios literarios. O sea, ella de su dinero pagaba. Sí, aparte, eso es interesante. Donó toda su fortuna para la creación de esta revista. Pues no cualquiera se queda. Y tenían tantísimo dinero que la casa donde vivieron las hermanas Ocampo, porque no solo era Victoria y... No, eran siete. Eran más o menos siete. Era la Villa Ocampo. Y la Villa Ocampo ahorita es patrimonio de la UNESCO, es patrimonio de la humanidad. Wow. Es una casona impactante. ¿Eh? Sí. Qué bonito que puedas dejar ese legado cultural y que pues esta parte de... Es como Sinestesia Radio. Somos un grupo de contracultura, la resistencia, pues de que no, de que haya siempre espacios de expresión y espacios en donde el arte pues siempre viva de alguna manera, ¿no? Entendido de las formas que sean necesario entenderlo. Entonces es importante hacer estos espacios y que la gente también los escuche y nos apoyen y los difundan, porque es así como no se pierde la esencia de la cultura a través de las generaciones, ¿no? Y por eso, bueno, la onda lírica, acá entre nos, dato cultural, se ha mantenido alejado de los reflectores, que en Sinestesia les gusta mucho esto de la transmisión en vivo, y nosotros queremos invitarlos a la onda lírica a que no nos importa que nos vean, escuchen, pero escuchen, y bueno, los cuentos, los poemas y todo lo que recitamos aquí es también para incentivar la imaginación, que pues no sé, la imaginación es una cualidad del ser humano que sea un poco disminuido, ¿no? La frase de Italo Calvino, ¿no? Que dice, cuando llegan las ficciones es la hora de apagar las luces, o sea... Podría ser uno de los eslogans de la onda lírica, nota. Sí, porque pues, la ficción es esa idea de anular la realidad,
¿no? En su manera total, como nos abruma día con día, y empezar a crear otras posibilidades de existir, de sentir, de amar, de gozar, de tener miedo. O sea, la literatura te aborda diferentes mundos que jamás pensaste, ¿no? Por eso la lectura es sumamente importante, ¿no? Y hay una otra frase de Bioy Casares, que vamos a hablar de él también, pues fue el esposo. El esposo toda la vida de Silvina. De Silvina, ¿no? Eso es bueno. Luego vamos a tocar esa parte de ese amor. De ese amor. Aferrado, ese amor eterno y sí, porque super... duró toda la vida y fue bastante intenso. Polémico, ¿no? Muy polémico su amor. Ajá. Polémico porque recuerda un poco al amorío de Sartre y Simone de Beauvoir. Es como una relación poliamorosa extraña. Sí, hay bastantes datos que, bueno, habría que luego ver si los hicimos o no. Pero bueno, pues entonces en este panorama literario, ella lanza su primer cuento en 1937 llamado El viaje olvidado. Bueno, pues no sabía el éxito que iba a tener. Y de ahí pues se lanzó a la literatura fantástica, policíaca. Entonces hoy vamos a estar un poco fantasiosos. Y muy interesante su literatura, ¿eh? Porque me gusta cómo combina los elementos de la naturaleza como comparándolos con los seres humanos, ¿no? Hay una comparación que hace de los hombres con el perro como animal, y luego se cuestiona hasta si el perro puede ser más, más sensible. Más sensible que los hombres. Sí, entonces, bueno, hace unas comparaciones con la naturaleza, muy amante de la naturaleza, muchos cuentos dedicados a la naturaleza. Y esta ficción en donde los objetos cobran vida, en donde también la ficción deviene de la cotidianidad, ¿no? De repente es una ficción que está dentro de la cotidianidad. Es que... Y también dentro de la cotidianidad puede haber hasta sucesos siniestros, ¿no? Es que es la magia de lo que ya postulaba posteriormente el realismo mágico, ¿no? El realismo maravilloso de Carpenter y posteriormente de Gabriel García Márquez. O sea, la idea de que dentro de lo cotidiano, dentro del día a día, hay paradojas que cuestionan la lógica misma, ¿no? Sobresaltan, nos hacen generar incredulidad dentro de ciertos fenómenos y dudar, ser dubitativos, ¿no? La fantasía de esta escritora obviamente se alimenta totalmente de uno de sus grandes amigos, que es Jorge Luis Borges. Que aparte la super admiraba, ¿no? Sí, sí, incluso la hicieron dos antologías juntos. Hicieron la de Antología de Literatura Fantástica y Antología de Poesía. Los dos colaboraron ahí junto con Bioy Casares, porque eran grandes amigos. Los dos bajo las mismas circunstancias. Borges y ella crecieron en un ambiente bastante hostil por el peronismo en Argentina, ¿no? O sea, el peronismo los desplazó muchísimo por esta nueva apropiación de bienes, de las familias aristócratas como la de Borges, que su abuela era inglesa y en este caso franceses, etcétera, pues se les despojó de muchas situaciones que tenían. También hay que recordar pues la situación de privilegio en la cual nace Silvina, ¿no? O sea, sí, ¿no? Un privilegio bárbaro, ¿no? Porque al final ella es pues aristócrata totalmente, dueña de haciendas y pues con esa posibilidad de poder con esa posibilidad de estudiar en el extranjero, no cualquiera. De aprender muchísimas cosas, a diferencia de otros escritores que no tuvieron esas posibilidades, como un Roberto Adl, ¿no? Bueno, de hecho, en sus inicios es escultora, ¿no? O sea, va a estudiar todo este dibujo y pintura. De pintura de surrealista y trae con este maestro, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, eran dos surrealistas. Estuvieron ahí colaborando muchísimo con ella. Giorgio de Chirico. Ándale, es uno de ellos. Chirico, así es. Entonces, bueno, pues obviamente Silvina, con todos estos recursos, los aprovecha y agradecemos que haya aprovechado su privilegio para poder crear todas estas historias tan extraordinarias y llenas de fantasía dentro de la cotidianidad, que bueno, ya ahorita iremos desarrollando a lo largo del programa. ¿Te parece si nos vamos a un bloque musical? Y bueno, pues ya saben, estamos a través de redes sociales, en La Onda Lírica, a través de Facebook, y ya estamos en Instagram. Sí, estamos ya sonando, ¿no? En los dos, sí, muy bien, gracias Omar. Sí, estamos ya sonando en ambas, si nos quieren escuchar ahí a través también. Pero lo malo de escucharnos a través de las plataformas es que no pueden escuchar la música por derechos de autor. Veremos cómo podemos salvar ese tema. Entonces mejor escúchenos a través de su cel.
Y pues ya saben, la dinámica abierta, de que está este micrófono abierto para ustedes, para que nos manden sus peticiones musicales, con lo que quieran acompañar este libro. Les invitamos a que también se sirvan su bebida de elección para que ya empiece la función de la onda lírica, que es ponerles musiquita y leerles textos el día de hoy de Silvina Ocampo. Pues vámonos con este bloquecito musical. No le cambien porque esto va arrancando. Vamos a regresar con muchos cuentos y poesías de Silvina Ocampo. Bueno. Se va a poner sabroso en este miércoles en Ciudad Monstruo. Así es que pido que el DJ me ponga play. Thank you.
¿Qué tal, qué tal? Bienvenidos de vuelta aquí a la Onda Lírica. Transmitiendo desde Ciudad Monstruo. Y este bloquecito musical corrió a cargo de nuestro querido Abdiel. Cuéntanos, Abdiel, ¿qué escuchamos? Pues la primera rolita fue de los Aguas Aguas, que pues es una banda hasta eso, pues no diría underground, porque pues ya han tocado en festivales importantes como el Vive Latino, en el Cervantino, pero pues también han tocado en espacios pequeños como en el Ivana, que es un famoso centro de baile cultural, la hizo por Revolución, ¿no? Por Metro Revolución. Y esta banda pues tiene ya 18 años dándole a la escena, son de Veracruz, de Jalapa. Se caracterizan por fusionar el son jarocho, varios ritmos latinos como el jazz, el reggae, el son jarocho. Hacen todo un movimiento ecléctico y sacan muy buenas. Demis Arenal es el vocal y el líder de la banda, y pues, traen un concepto muy chido. Ya en su último álbum pues trajeron colaboraciones pesadas, por ejemplo estuvieron con Eli Guerra y tocaron también con el famosísimo Dr. Schenk, cantante de Panteón Rococo, ¿no? Entonces pues sí, ya es una banda. No son cualquier banda emergente, sí, no, ya. Tocar con Panteón Rococo ya. Ya están posicionados. Y pues esa fue de los Aguas Aguas. Y la otra rola, pues creo que ya. No necesitan, no. Ya, ¿no? De Depeche Mode. Que vinieron el año pasado y tuviste el placer de ir. Ahí anduvimos concierto super, bastante grato. Bueno, sí, claro. Ver a sacar los pasos prohibidos. Sí, sacar los prohibidos de Gaja, mi compañía. Y la verdad, super show. Y a pesar de que ya tienen 60 y tantos todos. No, bueno. Creo que aguantan más que cualquiera de nosotros en este cuarto en una fiesta. Son bárbaros los vatos. Y vaya que tenemos aquí al Don Fiestero, Me voltean a ver y yo al quito. Pero justo, esta canción nos va a dar pie a hablar un poquito antes de nuestras ya lecturas sobre esta relación de amor extrañeza que tuvo Silvina Ocampo con el famosísimo Bioy Cáceres, que era, ya lo dijo nuestra querida Gris, un rompecorazones. Entonces, pues ahí, ¿qué nos comentas? En este enfermo amor, para empezar, ya hay un estigma social que fue muy fuerte, muy marcado, lo cual creo que ella también la amarró un poco a quedarse en esa relación, que es la edad. Él era menor que ella, casi 15 años, entonces, bueno, imagínense. Entonces dicen que por eso ella lo dejaba tener novias, y bueno, pues casi se las repasaba frente a ella, y de hecho hace varios poemas en donde hace referencia a eso, que pues ella a veces decía, ya, bueno, Bueno, era mutuo. Lo que pasa es que por el mismo machismo, ¿no?, ella no podía presumirlo como Bioy. Entonces, pues era un problema muy fuerte el que vi ahí, porque si bien los dos tenían una relación bastante agitada, bastante distinta para su tiempo, etcétera, pues ella no podía gozar del mismo privilegio de andar presumiendo que tenía relación, que era una rompecorazones como Bioy, ¿no? Entonces, claro, esa era la situación. Pero pequeña diferencia patriarcal. Y aparte, sí, muy, muy grande, ¿no? Y aparte, lo interesante aquí es que Bioy pues no tenía ningún conflicto con eso, de ambos lados. Tan no tenían conflicto con eso que ella duró hasta que Bioy se murió. O sea, duró toda la vida con él, toda la vida. Entonces, Bioy Cáceres se conocieron desde muy jóvenes, ¿no? Porque los presenta la hermana, ¿no? Victoria Ocampo los presenta en una reunión de la revista Sur, y ahí es donde ella conoce a Nora Borges, que era la hermana de Jorge Luis Borges, que se hicieron muy amigas. Nora Borges estudió pintura, ella también estudió en sus inicios pintura, Silvina Ocampo, se hacen grandes amigas, y ya de ahí Nora Borges la presenta con Bioy, y es cuando hacen ese match, ese click, ¿no?, entre los dos, y fue una amistad muy fuerte la que tuvieron Borges, Bioy, y este tipo de cuestiones, ¿no? Bioy, pues sí, es famoso sus amoríos, uno de ellos famosillo por mencionar es el amorío que tuvo en París con Elena Garro, cuando Elena Garro aún era pareja sentimental de el señor
que sale en todos los programas, ¿no? Es el... ¿Quién? ¡Déjenlo en paz! El señor Octavio Paz sale. ¡Ah, otra vez! ¿Y tú? ¿Y no me pues encanta de dónde viene la propaganda? De hecho, ya, está, mejor di que realmente lo que te choca, te checa, y que tú realmente Team Paz. Yo soy Team Paz. Quítate la máscara. No, siempre pues los mencionas, ¿eh? Ya luego que escuches los pues programas grabados de Londres, con... te vas a dar cuenta que... Siempre el señor tiene que estar ahí porque, pues, lo que... no querramos o no, pues el señor estuvo metido en todos los círculos intelectuales del siglo XX, todo el mundo lo conoció, entonces era así como, y pues en este caso lo curioso es que pues Bioy logra esta relación con Elena Garro, una relación que puede esporádica, se veían unas cuantas veces cuando Elena iba a París, y pues Bioy la frecuentaba bastante, se carteaban mucho, etcétera, y ya estaba con Silvina, ¿no? Y Silvina lo sabía, pero al mismo tiempo Silvina también andaba pues con Pizarnik. Con Pizarnik, ¿no? Con Alejandra Pizarnik. Vamos a hacer un programa especial de las cartas de Pizarnik y Silvina, que tenían ahí las cartas prohibidas. Oficialmente, como se escribían en metáforas, en alegorías, pues era claro, como no se entendía tanto. De codificar eso, ¿no? Pero Pizarnik, por ejemplo, le dice en una carta a Silvina, ¿no? Le dice, y extraño el tenue tacto que cuando cae como cascada me deriva a unos ojos blanquecinos. Ok. Tómelo como usted quiera. Son las 10 de la noche, ya se puede hacer este tipo de metáforas. Cae tu tacto como cascada y mis ojos blanquecinos. Está como, sí, claro, como curioso, ¿no? Totalmente pero una carta entre ellas. Una carta no entre ellas. Pero bueno. De ahí en las amigas que se besan, ¿o cómo? Vamos a poner esa canción. Serán las amigas que se besan. Entonces, bueno, yo creo que es momento de que demos lectura un poquito a entre cuentos y poemas. Ay, tengo tantos. Es que la verdad tiene una cantidad, no sabemos exactamente cuántos, pero tiene una cantidad de libros exagerada de cuentos. Creo que en el tema de los poemas no es tan destacada, aunque sí tiene varios. Pero creo que es un poco más cuentos, ¿no? Sí, tiene muchísimos cuentos. Es una escritora que dedicó de lleno al quehacer este literario de la narrativa, que llamamos prosa, ¿no? O sea, la línea narrativa del cuento. Y como Borges, ¿no? No escribió nunca una novela. Todo su quehacer literario son cuentos. ¿Por qué? Pues porque había una fuerte idea de la brevedad y la sensibilidad que puede producir un cuento en el lector, a diferencia de una novela que suele ser una extensión decía Borges, ¿no? Que hacer novelas es ser abusivo con el lector. Abusas de su tiempo, es abusar del lector cuando uno hace novelas. Creo que esa premisa borgiana, pues con todo lo que dijo Borges, pues se basa más bien en un humor medio mordaz del de Borges para decir que las novelas, pues, son una caducidad del siglo XIX. O sea, son un espejo europeo que tiene que ser erradicado por la literatura, lo que Silvino Campo llamaba ráfagas. Decía Silvino Campo, es que a mí me gusta hacer ráfagas. De hecho, justo se les comparaba mucho, ¿no? Por esta parte en donde ella hace cuentos muy cortos, de verdad, de 2-3 minutos, y pues es toda la antítesis de Borges, ¿no? Que estas historias, narraciones mucho más largas, y ella pues rompe con toda esta forma de escribir cuentos de Borges. Y dice, no, ¿por qué los cuentos tienen que ser tan largos y pueden ser también en cinco minutos? Que de alguna forma eso se lo aprende pues a Italo Calvino. Italo Calvino también era un buen maestro de la brevedad, ¿no? Y incluso es de los grandes maestros de lo que iban a llamar el microcuento, que fue una escuela que desarrolló muy bien en México Juan José Arreola. Que también de ahí, pues, un aprendizaje muy fuerte en la literatura latinoamericana a través de Arreola. Y creo que Silvino Campo lo logra cultivar de manera exacta, precisa, ¿no? La literatura de Silvino Campo incluso influye en escritoras mexicanas como Adela Fernández, como Inés Arredondo, como Amparo Dávila, como Guadalupe Dueñas. Cierto, o sea, Inés Arredondo tiene mucha similitud con los cuentos estos de terror, ¿no? Demasiado, porque toman la alegoría del miedo, de los fantasmas que pasaban las mujeres en el siglo XX. De la superstición, de las malas vibras, ¿no? De esta parte esotérica de la vida. Y todo eso lo transmuta a una idea estética llena de simbolismos, llena de metáforas, llena de alegoría, que la alegoría pues es una concatenación de metáforas, o sea, la alegoría está llena de metáforas y símbolos escondidos,
y es una maestra que lo sabe hacer, pero Silvina Ocampo en su literatura, ella siempre dice, qué curioso que los críticos digan que mi literatura es macabra y fantasiosa, cuando yo la considero... Habla de la realidad. Cuando dice, yo la considero que es un sentido del humor muy elevado. O sea, Silvina Ocampo decía que ella hacía chistes, no literatura. Y si tú lees entre líneas, pues sí es un humor ácido muy negro el que maneja siempre Silvina Ocampo, muy mordaz, ¿no? Sí, claro. Y ella constantemente decía que hacer literatura le ayudaba porque se reía, se liberaba. O sea, cuando ella escribe, incluso vio y dice en sus diarios que cuando escuchaba a Silvina carcajearse en el cuarto, era porque ya estaba escribiendo, ¿no? Entonces tenía esa pasión por querer hacer de la cotidianidad algo macabro, pero a través de un humor negro, de un espejo muy ácido, que sabía retratar muy bien, porque era una excelente maestra en el uso del lenguaje. Como tú bien lo dijiste, fue una mujer que sabía italiano, que sabía francés, que sabía inglés, que sabía español, que sabía muchísimo de la literatura clásica, la dominaba a la perfección. Y le tocó el boom, ¿no?, de Europa. Decía Alfonso Reyes que era una de las personas más cultas que había conocido, o sea, Silvina Ocampo. No lo dudamos. Y aparte, pues al ser amiga de Borges, ¿no?, que también era un individuo que era como una especie de biblioteca andante, pues entonces vemos el nivel que Silvina traía para esos momentos. Por desgracia, nuevamente, no se le dio el reconocimiento en su momento que Silvina Ocampo merecía tener y merece tener, porque hasta la fecha, yo, bueno, no sé en Sudamérica, pero aquí en México sigue siendo muy renegada. A diferencia de una Elena Garro, que tiene un auge. Bueno, es que la pobre tiene dos sombras o tres que la persiguen, ¿no? Son todos muy cercanos a ella. Su hermana, ¿no? Borges y su propio esposo, ¿no? Entonces, como que siempre ella tuvo que, pues, no sé por qué luchar, porque cada uno tenía su mundo, formas de entenderlo, y ella tenía yo siento que una picardía o una peculiaridad que no la tenía la hermana, aunque la hermana era la promotora de la cultura, ella tenía en la forma de la narración de los cuentos, pues, una esencia bárbara. Sí, incluso ella hace un texto de crítica literaria que Borges, yo creo que fue al revés, Borges le aprende a ella, donde ella critica a Lovecraft, al que podemos considerar el maestro de lo que llaman terror cósmico, ¿no? Y ella, la crítica que hace, dice, es que esta forma de hacer literatura, de irnos a la fantasía como otros universos, otros dioses, demonios, ya está muy caduca, o sea, ya la fantasía de esas formas ya la vivimos, es hora de recrear la fantasía y agarrar los fenómenos de la cotidianidad y los monstruos psicológicos. Justo. Para poder crear y desarrollar nuevos fantasmas, que son los fantasmas de nuestra intimidad, de nuestro diálogo constante. Y ¿no? Esa es una de sus premisas. No hay que recurrir a Tulu para aterrorizarnos, hay que recurrir al día a día que vivimos, ¿no? Justo esa es una de sus premisas, que dentro de la cotidianidad pueden estar las cosas más espantosas, ¿no? O sea, dentro de la normalidad siempre va a haber algo de fantasía, y ella lo resalta muy bien. Pues yo creo que es momento de un bloquecito musical y ya regresamos con estas lecturas, que tenemos bastantes lecturas, desde poemas y cuentos de Silvina Ocampo, nuestra escritora del día de hoy. Si es que no le cambien, vamos a un bloque musical. Están escuchando La Onda Lírica a través de Sinestesia Radio y transmitiendo desde Ciudad Monstruo. Y ponlo aquí. Thank you.
fundadora de playas. De tus muchísimos amantes guardas destrezas, inesperados sesgos, caprichos repentinos y falsas negativas que una sonrisa desmantela. Quizá la interminencia de unos ojos hincados en el goce y bruscamente, sin aviso, esa obstinada negativa a abrir los párpados. No sé, cosas esquivas, cambios que remontan a gustos superpuestos, a músicas distintas, a tantos bares donde diferentes manos te leyeron y donde diferentes nombres entraron en tu alerta indiferencia, de pasajera, de indescifrable francotiradora. A mi vez, dejaré en tu piel la huella de las ceremonias, de hábitos definidos, de maneras y de ángulos, o arena donde tantos arquitectos levantaron sus torres y sus puentes, para que el viento los llevara mientras tú te volvías al malecón o al bar. Virgen a tu manera, la manera mejor y más hermosa de ser virgen, dadora de las playas para los nuevos juegos.
Ya estamos de vuelta a este su programa La Onda Lírica, y este bloque estuvo bastante emotivo. Lo que acabamos de escuchar en la primera rolita fue Mucho Corazón, que es interpretada por Susy 4, una de nuestras bandas favoritas de La Onda Lírica. Pero en verdad esta canción fue escrita por Emma Elena Valderrama Casarín, que fue una compositora mexicana de boleros y canciones románticas. Este fue uno de sus éxitos, Mucho Corazón, y Cheque en Blanco, que era de Paquita la del Barrio, ¿no? Paquita la del Barrio. Sí, entonces, bueno, Mucho Corazón me gustó mucho y va, según yo, muy ad hoc con Silvina Ocampo, porque ella tiene un poema que ahorita voy a leer que habla sobre un corazón que arde y un corazón grande. Y aparte, pues ella también, ya ahorita lo comentamos en el bloque pasado, pues tenía muchas ganas de amar a Bioy Cázares. Y bueno, tenían un amor ahí medio extraño visto desde otros ojos, pero muy fuerte, porque duró hasta que la muerte los separó. Y la segunda rola, y queremos aquí aprovechar el momento de los saludos y a los agradecimientos, corrió a cargo de una petición musical, la cual fue acompañada de la lectura de una estrofa de Julio Cortázar, que nos comparte Martín Revilla, que es nuestro fan destacado de La Onda Lírica, y que aprovecha y dice que La Onda Lírica le inspira. Y pues bueno, muchas gracias, Martín, por compartirnos tu voz y tu lectura a través de La Onda Lírica, y esta parte que nos compartió de Julio Cortázar. Gracias de verdad, y pues ese es el punto, los invitemos a ustedes a que formen parte de La Onda Lírica a través de sus lecturas y la música que ustedes quieran también poner en el programa, que en el momento, se me antojó esta rola, pues por eso también estamos aquí nosotros. Y aprovecho a mandar saludos a mi amiga Mónica, que nos está escuchando desde Cuernavaca, a mis primos, a mi primo Paco que está en Chiapas, a mi primo José Carlos que está en Canadá, a mi primo Víctor que anda en Nayarit, que también siempre nos escucha, a mi mamá. No puede faltar el saludo a mi madre, que es mi fan número uno y que también ya me mandó su poema y su canción, pero me mandó en lectura. Entonces le dije, mándalo en voz y a ver si se anima, y ya ahorita lo ponemos. ¿Tú tienes saluditos? Y no, bueno, hasta ahorita no tengo, pero bueno, pues a los que siempre nos escuchan, un saludo a mi gran amiga Alina, que nos va a estar escuchando. Un saludote también a Diego Arana, el argentino, que me dijo, pues van a hablar de Silvina. Obvio, no se lo podía perder. No me lo puedo perder. Muy bien, saludos, che. Diego, hasta Argentina. Ah, no, pero él está aquí, ¿no? Él está en Panamá. Ah, está en Panamá. Saludos a Panamá. Saludote hasta allá. Muy bien, y pues ya saben, anímense a la dinámica de la lectura y de la rola. Ustedes nos mandan su lectura y nosotros les pagamos con una canción. Vean qué bonita dinámica se genera en La Onda Lírica. Y aparte les va a gustar. Ahorita me dijo Martín, se escucha uno raro escucharse desde el otro lado, pero hagan el ejercicio, igual y descubren que tienen un locutor dentro, o ya se ponen a vender cosas ahí, vendedores o merolicos, ¿no? Uno nunca sabe. De contenido. Exacto, se vuelven creadores de contenido, así como uno cree que tiene voz de locutor, uno se siente. Locutor. Pero bueno, pues yo creo que ya es momento de empezar con las lecturas de Silvina Ocampo, porque ya nos queda muy poco tiempo para terminar este programa, que ya nos andan haciendo burla aquí en Sinestesia, que ya nos hablaron, ya les hablaron de la Hora Nacional, que están a punto ya de contratarnos. Vámonos, Hora Nacional en la Onda Lírica. Bueno, pero espera, la segunda canción no hablamos de ella, fue de Facundo Cabral, pues también guatemalteco, que fue cantautor, poeta, escritor y filósofo argentino muy importante, que bueno, pues estuvo muy largo esta versión, ¿no? Y bueno, es la versión vida, ¿no? Es larga, pero es la de donde manifiesta toda la emoción Facundo Cabral, que aparte pues muere de una manera sumamente trágica, asesinado. Entonces, ¿por temas políticos? Pues según el gobierno no, pero eso le gusta decir. ¿Pero quién le cree al gobierno? Eso le gusta decir al gobierno. Bueno, mejor sigamos en la poesía, que a eso sí le creemos. Sí, y precisamente vamos a ahondar en los textos de ya duros de Silvina, ¿no?
Me late. Pues yo quiero compartirles uno que me gusta mucho y que es parte de la canción que yo puse de Tengo Corazón, que se llama Acto de Contrición. Y dice: tengo en mis tantos arrepentimientos, tantos inútiles presentimientos, una fidelidad ciega de perro, un corazón que puede ser de hierro, que no conmueve a veces ni la muerte, ni la alegría, ni la buena suerte. Si tengo un corazón, es para que arda. Este cuento de Silvino Campo que se llama La Voz. Dice así: el otoño se parece más al verano que el verano. Era un día caluroso de otoño, con mi vestido de seda azul y el perrito pequinés que me habían regalado para mi cumpleaños, llegué a casa de mi novio. Recuerdo patente aquel día. Los celos rigen el mundo, decía la señora de Yapura, creyendo que yo no me casaba con Romino por celos. Mi hijo duerme solo con el gato. Yo no me casaba o no me decidía a casarme con Romino por otros motivos. A veces las palabras que las personas dicen dependen de la entonación de la voz con que las dicen. Parece que divago, pero hay una explicación. La voz de Romino, mi novio, me repugna. Cualquier palabra que pronuncia, aunque tuviera mucho respeto por mí al decirla, aunque no me tocara ni con ni un dedo del pie, me parecía obscena. No podía creerlo. Esta circunstancia me apenaba, no por él, sino por su madre, que era generosa y buena. El único defecto que se le conocía eran los celos. Pero ya era vieja y los habría perdido. ¿Y acaso hay que creer en las habladurías? La gente contaba que se casó muy joven con un muchacho que pronto la engañó con otra. Al sospechar la cosa, ella vivió un mes sin dormir tratando de descubrir el adulterio. Descubrirlo fue como una cuchillada que recibió en el corazón. No dijo nada, pero aquella misma noche, cuando su marido dormía a su lado, se le echó al cuello para estrangularlo. La madre de la víctima acudió para salvarlo. Si no hubiera sido por ella, habría muerto. Mi noviazgo con Romiro se prolongaba demasiado. ¿Qué es una voz?, pensaba yo. No es una mano que acaricia con insolencia, no es una boca repulsiva que intenta besarme, no es el sexo obsceno y protuberante que temo, no es material como las nalgas ni caliente como un vientre. Sin embargo, la voz de Romirio significaba algo mucho más desagradable que todo eso para mí. ¿Cómo soportaría que un hombre viviera a mi lado repitiendo y repartiendo esa voz a quien quisiera oírla? Esa voz visceral, impúdica, escatológica. ¿Pero quién se atreve a decir a su novio: tu voz me desagrada, me repugna, me escandaliza? Es como en el catecismo de mi infancia la palabra lujuria. Nuestro casamiento se postergaba indefinidamente, sin que existiera aparentemente verdaderos motivos para ello. Romirio me visitaba todas las tardes. Rara vez yo iba a su oscura casa porque su madre, que era enferma, se acostaba muy temprano. Asimismo, me gustaba mucho el jardincito, lleno de sombras, y Lamberti, el gato barcino de Romirio. Novios tan recatados como nosotros no existían en todo el vecindario. Si nos besábamos una vez durante el verano de aquel año, fue mucho. ¿Tomarnos de la mano? Ni por broma. ¿Abrazarnos? Ya no se usaba bailar abrazados. Este desusado comportamiento hacía sospechar que no nos casaríamos nunca. Aquel día llevé a casa de Romirio el perrito pequinés que me habían regalado. Romirio lo tomó en brazos para acariciarlo. Pobre Romirio, le gustaban tanto los animalitos. Estábamos sentados en la sala como de costumbre cuando el pelo de Lamberti se erizó y con un ruido de escupida huyó de nuestro lado, volteando una maceta con flores. Llorando me llamó al día siguiente la señora Yapura. Aquella misma noche, como siempre, Romirio durmió con Lamberti en su cama, pero en medio de la noche, el gato enfurecido le clavó las uñas a Romirio en el cuello. La madre acudió al oír los gritos, logró arrancar el gato del cuello de su hijo y lo estranguló con una correa. Dicen que nada es tan terrible como un gato enfurecido. No me cuesta creerlo, los detesto. Romirio quedó sin voz desde entonces y los médicos que lo vieron dijeron que no la recobraría jamás. No te casarás con Romirio, dijo llorando su madre. Por algo yo le decía a mi hijo que no durmiera con el gato. ¿Me casaré?, le respondí.
y a partir de ahí amé a Romirio desde aquel día. Yo voy a compartir una un cuento que se llama El Zorzal, y después de esta nos vamos a un bloquecillo musical. Y dice así: El Zorzal. A mi rey del bosque cordobés le gustaba comer carne cruda. Le gustaba imitar el ruido que hace un trapo cuando limpia los vidrios de las ventanas. Ese era su canto, y por eso dejé que se fuera. Y adopté un zorzal cordobés, recién nacido, que no aceptó la libertad. Por más que se le brindara con la jaula abierta, no quiso dejarme. Fue su tiranía. En vano le enseñaba a volar, lanzándolo al aire. En su vuelo más prolongado, se posó un día en el techo de la casa. Volvió y corrió a mis pies, buscando su cautiverio. Así vivió, como un perro con alas, que me seguía hasta el fondo de la casa, que salía al jardín cuando yo salía. A mí todo esto me perturbaba. Lo llevé a San Isidro. Me ocupaba de él. Le hablaba. Abría la jaula. El zorzal salía, pero nunca se escapaba. ¿Y qué hubiera hecho? Yo pensaba, entre pájaros desconocidos y extranjeros. ¿Cómo viviría entre árboles? Siempre me preocupaba la vida de los animales como si fuesen mi especie. Mi padre se enfermó gravemente en casa, y yo pensé que era por culpa del zorzal. Por una semana dejé de verlo y me fui a San Isidro. Cuando lo visité, quiso clavarme el pico en la mano. Tanta furia me espantó. No podía reconciliarme con él. 3 días después volví. Había abierto los barrotes de la jaula. Se había ido. Miré al cielo y pensé que no volvería a tener un zorzal, que no volvería a recuperar la amistad de ese único zorzal, que me torturaría con su canto todos los veranos. DJ, ponle play. Le dije que esta solo dura 20 segundos. Sí, ya. Y entonces, ¿cuál es otra?
Ya estamos de vuelta a este su programa La Onda Lírica, y este bloquecito musical pues fue consentido porque antes de la música acabé de leer este cuento de Silvina que se llama El Zorzal, y la rola que escuchamos posteriormente es una ópera que se llama El Pájaro de Fuego, y es de Igor Stravinsky, que eran Victoria y Silvina, eran fans de esta ópera, y la canción se llama El Pájaro, es la danza del pájaro de fuego. La ópera se llama El Pájaro de Fuego, y no se llama canción, como la... ¿Cómo no, se llama? La apertura. Es una apertura. La apertura. Apertura. De dos movimientos. Ok, de dos movimientos. Para vernos chiquitos y levantar el dedo del meñique. Déjame tomarme mi té con el no menor, por favor. Se llamó La Danza del Pájaro de Fuego, y pues tiene que ver mucho con este cuento del zorzal, que me fascinó. Y aparte va muy de la mano con toda la aventura de vanguardias que traía Silvina, porque Silvina se educó en el surrealismo, y Stravinsky es el gran innovador de la nueva ópera de los años 20 que se estaba gestando en Europa. Incluso, se hacen amigos. Sí, porque incluso a Stravinsky en El Pájaro de Fuego, la escenografía se la hace Jean Cocteau, que es como de los grandes amigos de André Breton y de, la revista surrealista. Entonces, Stravinsky se codeaba con todos los vanguardistas de la época, y él fue como de los padres de la música estridente, dodecafónica, de romper los esquemas estructurales que traía la música. Siempre los disruptivos, pues, música nos de llamamos, cámara, ¿no? Pues sí, la música de ese entonces, la sobretudo. O sea, no es lo mismo las óperas de Liszt o de Verdi al nuevo concepto que ya trae Stravinsky, que rompe totalmente con el neoclásico y con la ópera romántica que seguía teniendo una tradición muy a la Mozart, ¿no? Y ya Stravinsky es como de los grandes innovadores, junto con Edgar Varese y otros promotores musicales, que van a traer estos nuevos conceptos de una música de apertura total que rompe los espacios y las escenas que traía la ópera clásica. Se nota totalmente. Y bueno, la segunda rola que escuchamos me encantó, la verdad, fue uno de mis encuentros también de esa semana, que es un feat entre Julieta Venegas y Bajo Fondo. Y este Bajo Fondo, que también es pues considerado tango electrónico, aunque ellos mismos han dicho que no quieren encasillarse en electrónico, y que ellos también se mezclan con el rock, con la milonga, la murga, la cumbia, y mejor se quieren proponer como música contemporánea del Río de la Plata. Quieren que sea una propuesta, aunque ya se les encasilló en el tango electrónico, pero hacen un gran feat con Julieta Venegas, que aprovechamos, y la semana pasada, ¿no? Estuvo en el Zócalo, no escuché mucho, ¿o es esta semana? No, yo creo que va a estar apenas. ¿Va a estar apenas? Sí, porque yo no escuché nada. O sea, creo que sí, va a estar apenas, ahorita checamos para ver si es recomendación de la semana, pero bueno, Julieta, y toca muy bien, yo la he visto en vivo y es muy buena. No, aparte le pone mucho corazón, ¿no? Es como Silvina Ocampo, le pone corazón a todo, nuestra querida Julieta Venegas. Y bueno, pues vamos a seguir con nuestras lecturas. Yo voy a seguir leyendo algunos poemas. Este me gusta mucho y se llama Tu Nombre. Nadie consigue pronunciar tu nombre. Solo yo conozco la inflexión perfecta. Fatal es la ternura en que fluye y la dulzura en que las consonantes no saben distinguir el color de la nota musical exacta. Por eso yo respondo cada día inventando un nombre, azul, pájaro, brisa, luz, palabras comunes que se pueden decir sencillamente aún sin conocerte y sin amarte. Este es un cuento de Silvina que se titula La Soga. Dice así. A Antoñito López le gustaban los juegos peligrosos. Subir por la escalera de mano del tanque de agua, tirarse por el tragaluz del techo de la casa, encender papeles en la chimenea. Esos juegos lo entretuvieron hasta que descubrió la soga. La soga vieja que servía otrora para atar los baúles, para subir los baldes del fondo del aljibe y, en definitiva, para cualquier cosa. Sí,
Los fuegos lo entretuvieron hasta que la soga cayó en sus manos. Todo un año de su vida de 7 años, Antoñito había esperado que le dieran la soga. Ahora podía hacer con ella lo que quisiera. Primeramente hizo una hamaca colgada de un árbol, después un arnés para el caballo, después una liana para bajar de los árboles, después un salvavidas, después una horca para los reos, después un pasamanos, finalmente una serpiente. Tirándola con fuerza hacia adelante, la soga se retorcía y se volvía con la cabeza hacia atrás, con ímpetu, como dispuesta a morder. A veces subía detrás de Toñito las escaleras, trepaba los árboles, se acurrucaba en los bancos. Toñito siempre tenía cuidado de evitar que la soga lo tocara. Era parte del juego. Yo lo vi llamar a la soga como quien llama a un perro. Y la soga se le acercaba a regañadientes al principio. Luego, poco a poco, obedientemente. Con tanta maestría, Antoñito lanzaba la soga y le daba aquel movimiento de serpiente maligna y retorcida que los dos hubieran podido trabajar en un circo. Nadie le decía, Toñito, no juegues con la soga. La soga parecía tranquila cuando dormía sobre la mesa o en el suelo. Nadie le hubiera creído capaz de ahorcar a nadie. Con el tiempo se volvió más flexible y oscura, casi verde y por último, un poco viscosa y desagradable en mi opinión. El gato no se le acercaba y a veces, por las mañanas, entre sus nudos, se demoraban sapos extasiados. Habitualmente, Toñito la acariciaba antes de echarla al aire, como los discóbolos o lanzadores de jabalinas. Ya no necesitaba prestar atención a sus movimientos. Sola, si hubiera dicho, la soga saltaba de sus manos para lanzarse hacia adelante para retorcerse mejor. Si alguien le pedía, Toñito, préstame la soga, el muchacho invariablemente contestaba, no. A la soga ya le había salido una lengüita, en el sitio de la cabeza, que era algo aplastada, con barba. Su cola deshilachada parecía de dragón. Toñito quiso ahorcar un gato con la soga. La soga se rehusó. Era buena. ¿Una soga de qué se alimenta? Hay tantas en el mundo. En los barcos, en las casas, en las tiendas, en los museos, en todas partes. Toñito decidió que era herbívora. Le dio pasto y le dio agua. La bautizó con el nombre Prímula. Cuando lanzaba la soga a cada movimiento decía, Prímula, vamos, Prímula. Y Prímula obedecía. Toñito tomó la costumbre de dormir con Prímula en la cama, con la precaución de colocarle la cabecita sobre la almohada y la cola bien abajo entre las cobijas. Una tarde de diciembre, el sol, como una bola de fuego, brillaba en el horizonte, de modo que todo el mundo lo miraba comparándolo con la luna, hasta el mismo Toñito, cuando lanzaba la soga. Aquella vez la soga volvió hacia atrás con la energía de siempre y Toñito no retrocedió. La cabeza de Prímula le golpeó el pecho y le clavó la lengua a través de la blusa. Así murió Toñito. Yo lo vi, tendido, con los ojos abiertos. La soga, con el flequillo despeinado, enroscada, junto a él, lo velaba. Y contestaba aceleradamente, cosa que no sucedía cuando llamaban por separado. Simplemente ella, obviamente, se recurría al.
en verdad lamento ser tan difícil. Esa es la única palabra que encuentro para definirme. Difícil en cuanto a mi forma de ser, mi manera de pensar. Soy difícil de tratar, de querer, de soportar. Créeme que sé que lo soy. Pero también sé que soy único. Thank you.
Ya estamos de vuelta a la onda lírica a través de Sinestesia Radio. Y este bloquecito musical fue a cargo de Peticiones y también agradecemos a Sergio Fuentes, que nos escucha desde la Colonia del Valle, pero pues también es originario de mi bello estado y exactamente es de Tapachula, Chiapas, que es donde yo nací, así es que le mando un gran saludo y le agradezco que pues, se unió a esta onda lírica y se escuchó, no sé, ahorita a ver que nos comente qué se siente escucharse, porque ahorita ya nos dijeron pues, las reacciones, se siente raro, pero yo creo que también es divertido, ¿no? De repente uno habla y se escucha, pero no de esta forma. Y bueno, esta rola fue acompañada con la canción de Reloj, que fue ahí un dueto entre José José y Julio Iglesias, en un feat que aquí dice Abiel, muy interesante. Bueno. Muy, muy bueno. Porque José José traía su lira, y la lira que oyen la está tocando José José. Se echan una bohemia. Se echan una bohemia. Imagínate, aguantarle una bohemia a José José. No, bueno. No. Cómprate un hígado. Yo me compraría un hígado antes de ir a beber sí. con José José. Y creo que también hay que puntualizar que la rola anterior es de una artista, una cantautora, cantante que se llama Aile, ¿no? Muy interesante. Que pues por desgracia es conocida por ser la hermana de René de Calle 13. Entonces René de Calle 13 y su otro hermano, que no recuerdo su nombre ahorita, que son los fundadores de Calle 13, son hermanos de Ile, pero ella hizo su propio camino y como que su boom fue cuando agarraron una de sus rolas para hacerla el soundtrack de la serie televisiva del Chapo Guzmán. Entonces, y aparte, ¿Narcoserie? Y aparte tiene duetos bien interesantes, tiene uno con Natalia Lafourcade, tiene varias instrumentaciones muy padres que tiene Ile y se me hace que tiene una voz muy, muy chida, tiene una propuesta bien interesante de música de protesta, de música, de una nueva onda que ella está trayendo, y pues para que la banda que la escuche y la sigan, porque está bien chido seguir estas propuestas no tan conocidas tal vez, aunque para mucha banda probablemente sí la topan, pero para los que no, pues ahí escuchen más el material de Ile. Y la otra rola pues fue de un amigo, que es un proyecto que él trae, ¿no? Porque a lo mejor lo escucharon y dijeron, ¿y ese quién es? Es un nuevo artista emergente. Así es, se llama Héctor y su banda se llama TLGRM, no sé qué signifique, algún día le preguntaré. Pero son como los tatuajes, no se explican. No se explica. TLGRM, así se llama. Lo pueden encontrar en Spotify, para que, y su rola se llamó Tiempos. Para muchas que gracias lo sigan por compartir tu rola. Y justo es un buen momento para aprovechar y hacer el momento de los comerciales. Queremos comentarles que pues en la onda lírica, como también nos gusta esta crear conciencias del arte emergente, o pues apoyar estos proyectos, apoyarnos entre nosotros, apoyar la comunidad que se puede generar en los pequeños proyectos ahorita musicales. También queremos agradecer a Cervecería Ajusco, que también ya nos mandaron unas chelitas que nos están esperando. Patrocinador de Sinestesia Radio y bueno, en este momento de Onda Lírica. Pero bueno, pues vamos a tratar, y de hecho es una invitación, si quieren sumarse, nos vamos a prestar con nuestras voces, a hacerles algún comercial o algo para que promocionen su marca. También aprovecho a promocionar Mezcal Aperlado 48, que es de mis buenos amigos Simón y Moni. Y pues también lo pueden encontrar en redes sociales. Y ya también nos dieron código de descuento. Si dicen que vienen de la onda lírica, les van a dar ahí un súper descuento. Entonces aprovechemos estas redes de comunicación y esos espacios para que ustedes nos manden sus propuestas musicales o sus comerciales. O nosotros les podemos ayudar a grabarlo ahorita que andamos de plácemes. Y pues ese es el punto, ¿no? Crear esta comunidad en donde todos nos apoyamos y nos impulsamos a través de lo que pues podemos aportar a esta sociedad. Entonces, pues ya saben, hoy estamos patrocinados por Cervecería Jusco y Mezcal Aperlado 48, que es que okay. Y también, bueno, tu amigo que nos mandó su proyecto. Que nos mandó su proyecto. Y también aprovechando los saludos, un saludo ya a una radio escucha que ya es de la onda, ¿no? Que es Abigail.
Y felicitarla porque ya es su cumple el 18 de marzo. Ya, yeah. Entonces le vamos a poner las mañanitas. Mandándole felicitaciones. Felicitaciones. Que pues, por ahí el rumor, ¿no? Que toda la sinestesia y la onda lírica andamos invitados a su party. Ah, muy bien. Ya, todos sinestesia tenemos ya fiesta. ¡Vámonos! Y dice mi amigo Martín, dice, ya le cayó whisky a mi vaso con esa de Pepe Pepe. Vámonos. Dice, cuando venga a México, tiene que echar trago con onda lírica. Bueno, pues bienvenido. Claro. Que ya también llegó el capitalismo a la onda lírica. Bueno, pues ¿qué le decimos? Más bien no es el capitalismo, realmente lo queremos ver como una red de apoyo en donde pues los pequeños proyectos no, de repente pues, no hay espacios para capitalismo va a ser cuando digamos grupo modelo, ¿no? Ahí sí ya nos pueden decir capitalistas. Entonces, no, pues realmente es una red de apoyo y si ustedes tienen un proyecto, tienen algo que promocionar, pues aprovechemos, aprovechen el espacio que poco a poco va ganando audiencia y esto es una red, pues con intenciones de ganar todos, ¿no? Pues yo creo que ya es momento de dar, ya no quiero hacerle la competencia a la hora de nacer, creo que ya vamos a despedir este programa. ¿Quieres dar lectura a algo más? Sí, un poemita que la verdad a mí se me hace como de los mejores de Silvina, que se llama Al Rencor. Describía también mucho a los sentimientos que no eran tan bien aceptados, ¿no? También tiene uno de la ira. Rencor, odio, ira, miedo, odio. Ira. Todo eso Silvina lo retrata muy bien en su literatura. Yo siempre he dicho que si comparo a Silvina como con la música, Silvina es como el Black Sabbath de la literatura, así algo turbio que quiere hablar de las cosas oscuras que nos dan miedo al espejo, ¿no? Y dice, Al Rencor, no vengas, te conjuro con tus piedras, con tu vetusto horror, con tu consejo, con tu escudo brillante, con tu espejo, con tu verdor insólito de hiedras, en aquel árbol. La torcaza es mía. No cubras con tus gritos su canción. Me conmueve, me llega al corazón. Repudia el mármol de tu mano fría. Te reconozco siempre. No, no vengas. Prometí no mirar tu aviesa cara cada vez que lloré sola en tu avara desolación. Y si de mí te vengas, que épica sea al menos tu venganza y no cobarde, oscura, impenitente, agazapada en cada sombra ausente, fingiendo que jamás hiere tu lanza, entre rosas, jazmines que envenenas. ¿Por qué no te ultimé yo en mi otra vida? Haz brotar sangre al menos de mi herida, que estoy cansada de morir apenas. Wow. Sí, Hablando del rencor. Yo voy a leer uno totalmente contrario, que se llama Diálogo. Te hablaba del jarrón azul de losa. Me hablabas de una fábrica de espejos, de las calles más íntimas de Alamarga, de muertes, de la muerte de Melgar. No sé por qué nos íbamos tan lejos. Temíamos caer violentamente, en el silencio como un abismo. Nos mirábamos con laconismo, como armados guerreros frente a frente. Y mientras proseguían los catálogos de largas, toscas enumeraciones, hablábamos con muchas perfecciones. No sé en qué aviciesos, simultáneos diálogos. Hay otro poemita que se llama La Visión. Caminábamos lejos de la noche, citando versos al azar, no muy lejos del mar. Cruzábamos de vez en cuando un coche. Había un eucalipto, un pino oscuro y las huellas de un carro, donde el cemento se volvía barro. Cruzábamos de vez en cuando un muro. Íbamos a ninguna parte, cierto, y estábamos perdidos, no importaba. La calle nos llevaba junto a un caballo negro casi muerto. Era de noche. Esto será mentira, tal vez, pero en mis versos es verdad. Una arcana deidad casi siempre nocturna que nos mira, vio que nos deteníamos y el día suspendió sus fanáticos honores, clausuró sus colores, pues también el caballo nos veía. No digas que no es cierto, nos miraba.
con la atónita piedra de sus ojos, bajo los astros rojos, nos vio como los dioses que esperaba. Se llama La visión, está brutal. Yo creo que ese poema resume toda la literatura. ¿Ibas a leer de el de Permiso para hablar? No. No, no, no. ¿No lo tienes ahí? No lo tengo. Es buenísimo. No lo tengo, no lo tengo a la mano, pero hay otro poemita aquí. Son todos. ¿Tienes algún otro poema? Pues poema sí, aunque yo quería ese de hablar, hablar, pero voy a leer este, que se llama La llave maestra. La luz de su cuarto me hablaba de él cuando no está. Me acompaña cuando tengo miedo. Siempre tengo miedo porque soy valiente. Oye su paso sobre los mosaicos de la entrada. Va a su encuentro cuando abre la puerta lentamente. Cuando lo espero, y siempre lo espero. Lo mismo es para la luz eléctrica que para la luz del sol. Lo mismo para el sol que la luna o la estrella. Un tapiz forma la luz complicada. Es la vida y siempre la vida. Si me quedara ciega, la vería con mis patas. O tal vez con mi frente cuando llegue. El tapiz no lo forma la luz sino su llegada. El sonido, que cambia de oscuro en claro. El tablero de la luz tiene varias llaves, pero una gobierna el resto. Se llama la llave maestra. Del mismo modo, el tablero de mi luz tiene una sola llave que gobierna las otras. La llave que está en sus manos. Apagaría todas las luces si quisiera, pero yo cierro los ojos para no ver la oscuridad que podría ser luz para no herir. Mira, hay un... Yo ya para cerrar la lectura, quisiera leer un cuento, ¿no? Para cerrar, porque pues, Silvina, breve, que se llama El Verdugo. El Verdugo. Como siempre, con la primavera llegó el día de los festivales. El emperador, después de comer y de beber, con la cara recamada de manchas rojas, se dirigió a la plaza, o llamada de las cáscaras, seguido por sus súbditos y por un célebre técnico que llevaba un cofre de madera con incrustaciones de oro. ¿Qué lleva en esa caja? Preguntó uno de los ministros al técnico. Los presos políticos, más bien dicho, los traidores. ¿No han muerto todos? Interrogó el ministro con inquietud. Todos, pero eso no impide que estén de algún modo en esta cajita, susurró el técnico mostrando entre los bigotes que eran muy negros largos dientes blancos. En la Plaza de las Cáscaras, donde habitualmente celebraban las fiestas patrias, los pañuelos de la gente volaban entre las palomas. Estas llevaban grabadas en las plumas o en un medallón que les colgaba del pescuezo la cara pintada del emperador. En el centro de la plaza histórica, rodeado de palmeras, había un suntuoso pedestal sin estatua. Las señoras de los ministros y los hijos estaban sentados en los palcos oficiales. Desde los balcones las niñas arrojaban flores. Para celebrar mejor la fiesta, para alegrar al pueblo que había vivido tantos años oprimido, el emperador había ordenado que soltaran aquel día los gritos de todos los traidores que habían sido torturados. Después de saludar a los altos jefes, guiñando un ojo y masticando un escabardientes, el emperador entró en la Casa Amarilla, que tenía una ventana alta como las ventanas de las casas de los elefantes del jardín zoológico. Se asomó a muchos balcones con distintas vestiduras antes de asomarse al verdadero balcón, desde el que habitualmente lanzaba sus discursos. El emperador, bajo una apariencia severa, era juguetón. Aquel día hizo reír a todo el mundo. Algunas personas lloraron de risa. El emperador habló de las lenguas de los opositores. «Que no se cortaron», dijo, «para que el pueblo oyera los gritos de los torturados». Las señoras, que chupaban naranjas, las guardaron en sus carteras para oírlo mejor. Algunos hombres orinaron involuntariamente sobre los bancos donde había pavos, gallinas y dulces. Algunos niños, sin que las madres lo advirtieran, se treparon a las palmeras. El emperador bajó a la plaza, subió al pedestal. El eminente técnico se caló las gafas y lo siguió. Subió las 6 o 7 gradas que quedaban al pie del pedestal, se sentó en una silla y se dispuso a abrir el cofre. En ese instante el silencio creció, como suele crecer al pie de una cadena de montañas al anochecer. Todas las personas, hasta los hombres muy altos, se pusieron en puntas de pie para oír lo que nadie había oído, los gritos de los traidores que habían muerto mientras los torturaban.
El técnico levantó la tapa de la caja y movió los diales, buscando mejor sonoridad. Se oyó, como por encanto, el primer grito. La voz modulaba, sus quejas más graves alternativamente. Luego aparecieron otras voces más turbias, pero infinitamente más poderosas. Algunas de mujeres, otras de niños. Los aplausos, los insultos y los silbidos ahogaban por momentos los gritos. Pero a través de ese mar de voces inarticuladas apareció una voz distinta y sin embargo conocida. El emperador, que había sonreído hasta ese momento, se estremeció. El técnico movió los diales con recogimiento, como un pianista que toca en el piano un acorde importante, agachó la cabeza. Toda la gente simultáneamente reconoció el grito del emperador. ¿Cómo pudieron reconocerlo? Subía y bajaba, rechinaba, se hundía para volver a subir. El emperador, asombrado, escuchó su propio grito. No era el grito furioso o emocionado, enternecido, travieso que solía dar en sus arrebatos. Era un grito agudo y áspero que parecía provenir de una usina, de una locomotora, de un cerdo que estrangulaban. De pronto, algo, un instrumento invisible, lo castigó. Después de cada golpe, su cuerpo se contraía, anunciando con otro grito el próximo golpe que iba a recibir. El técnico, ensimismado, no pensó que tal vez suspendida la transmisión podría salvar al emperador. Yo no creo, como otras personas, que el técnico fuera un enemigo acérrimo del emperador y que había tramado todo eso para ultimarlo. El emperador cayó muerto, con los brazos y las piernas colgando del pedestal, sin el decoro que hubiera querido tener frente a sus hombres. Nadie le perdonó que se dejase torturar por verdugos invisibles. La gente religiosa dijo que esos verdugos invisibles eran uno solo, el remordimiento. ¿Remordimiento de qué?, preguntaron los adversarios. De no haberles cortado la lengua a esos reos, contestaron las personas religiosas tristemente. Ese cuento de Silvina es una crítica brutal al peronismo. DJ, ponle play.
Ya estamos de vuelta a La Onda Lírica, transmitiendo desde Ciudad Monstruo a través de Sinestesia Radio. Y este bloquecito musical, que solo fue una rola, fue patrocinada por Red Access, que es un dúo israelí de música electrónica e indie formado en 2010. Y son originarios de Tel Aviv, Israel. Pues influenciados por varios géneros, desde disco, house, garage rock, post-punk, psychedelic, techno. Y esta rola la escogí yo. Se llama... Es como un tipo canto al sol. Se llama Son My Sweet Son. Y pues me gustó porque ya no pude leer uno de los cuentos de Silvina Ocampo, el cual les recomiendo, que habla sobre el silencio, ¿no? Entonces, me gusta mucho la idea que tiene sobre el silencio, poniéndolo desde el punto de vista de que si hubiese más silencio, escucharíamos más sonidos de la naturaleza, escucharíamos más a la naturaleza, y en ti escucharíamos más otras cosas. Entonces pone el silencio como un escape a otra nueva forma o forma de vivir y de ver las cosas. Me gustó porque esa canción es puro sonido, y evidentemente la música no puede ser silencio, pero no hay voz, entonces solo es como un sonido, y me pareció como un ritual al sol, ¿no? Que en sí también tiene mucho que ver con Silvina, porque ella era amante de la naturaleza y estaba siempre incorporando cualquier elemento de la naturaleza. De hecho, en el cuento que leí del zorzal, ¿no? Hace este símil de decir que ella se preocupaba mucho por la especie animal como si fuera su especie, como si no fuéramos animales nosotros, pero a lo mejor entendido desde la preocupación que ella tenía en la naturaleza. O por haber vivido también en una zona un poco muy... pues, verde, ¿no? Vivió ahí como en haciendas. Siempre hacía estas analogías, ¿no? Entre ser humano y animal. O sea, era un poco una... En esos términos, un poco anticuados, era como una fabulista, ¿no? O sea, generaba fábulas, alegorías y analogías entre el ser humano y los animales, que es lo que comentábamos un poquito ahorita, de lo de los perros, los gatos, o sea, siempre jugando con estas comparaciones, ¿no? Así es. Pues es hora de cerrar a nuestra querida Silvina Ocampo. Como siempre, nos quedamos cortos en los programas porque hay mucho que decir, mucho que leer, ¿no? Su literatura es vasta. Yo en lo personal les recomiendo, porque yo lo hice este ejercicio porque, bueno, pues aparte de La Onda Lírica, yo también tengo vida y de repente pues no me da para leer todo en tiempo real. Entonces utilicé el recurso de los audiolibros para escuchar varios cuentos de Silvina y se los recomiendo. La verdad es un ejercicio muy placentero porque, bueno, tiene una narrativa entre tanto descriptiva, pero a la vez pues con este surrealismo, con esta fantasía que... sí, te hace reír, como, bueno, no sé si les gustó el cuento de la soga, ¿no? Esta soga que cobra vida y acaba matando a un niño. Les recomiendo el de La Casa de Azúcar. Ah, sí, también es muy bueno, lo leímos. Nos faltaron infinidad, nos faltaron muchos. Podríamos hacer otra segunda parte de Silvina Ocampo, pero bueno, seguirá habiendo más. De todos modos, de segunda parte. Pero bueno, es que de verdad es mucha información. Por eso no hicimos el programa de las hermanas Ocampo, porque no hubiéramos estado aquí hasta las 2 de la mañana. Ya va. Pero bueno, pues les recomendamos a Silvina, si quieren experimentar el recurso de la imaginación, pónganse en la plataforma Spotify, están varios cuentos, en YouTube también, pongan cuentos de Silvina Ocampo y les van a aparecer sin fin de cuentos. Pues se los recomiendo como un ejercicio para la imaginación. ¿Tú con qué te quedas, Silvina, mi querido Bill? Pues me quedo con la idea transgresora de Silvina de querer hablar de lo que incomoda, de querer enunciar lo que nadie enuncia, ¿no? O sea, los sentimientos más profundos y más oscuros, la sombra que todos traemos. Y creo que cuando el arte hace eso, se vuelve muy interesante. Por desgracia, vivimos en una época de la censura, de alguna manera, desde un eje distinto, pero lo vivimos. Pero yo creo que siempre es bueno hablar de lo que vivimos día con día, de las diferentes manifestaciones que por desgracia en este mundo están, como la violencia, ¿no?
como la diferencia de clases, como el abuso, como la degradación, como el odio, la enfermedad y todas esas cuestiones que a veces no queremos tocar para no volvernos políticamente incorrectos, pero que se tienen que decir y que se tienen que enunciar desde las plataformas artísticas sobre todo, porque es lo que genera una identificación con el espectador y se reconoce a través de esos discursos que no están tan lejanos del día con día, ¿no? Y creo que Silvina es una valiente y es una gran promotora de la transgresión, y obviamente Silvina es súper punk en ese aspecto, ¿no? A pesar de que era aristócrata, a pesar de que era clase, burguesa, burguesa, podría ser punk, una burguesa, pero punk, pues sí, porque quizá creó un nuevo concepto que no existe, pero sí se vive, ¿no? Pero se vive día con día, y a diferencia de sus amigazos y su hermana. Sí, a mí, mira, te voy a decir, a mí me cae bien porque justo rompió el esquema, ¿no? O sea, en vez de ser igual que ellos o tratar de hacer un símil o juntarse, bueno, al final eres también con quien te juntas, ¿no? Entonces creo que me gusta esa parte que quiso hacer lo contrario, aún así a Borges, que era... Sí, sí, no, porque técnicamente es muy similar a Borges, o sea, en cuanto al manejo de la fantasía, de las estructuras discursivas, etcétera, ya cosas como más técnicas, pero a nivel de significado, pues Silvina es totalmente contrario. O sea, genera otros discursos, otras ideas. Borges es el maestro de las ideas filosóficas y paradójicas. Sí, es ya totalmente en un mundo paralelo, en donde busca fantasía en la cotidianidad, ¿no? Sí. Y esto es interesante. Y es más perturbadora. Así deberíamos de vivir, buscando fantasías en las cotidianidades. Yo la comparo mucho con Kafka, ¿no? O sea, genera esa perturbación en el lector que hacía Kafka. Cuando tú lees a Kafka, acabas totalmente desquiciado. O sea, no sabes qué hacer con tu existencia después de leer a Kafka. Y creo que pasa lo mismo con Creo Silvina. Que es el momento de que nos vayamos antes de desquiciar a la gente con tanta información. Entonces es el momento de cerrar esta onda lírica. No sin antes darle las recomendaciones parroquiales y semanales para que disfruten de un fin de semana en donde no tengan que pagar por la cultura y el arte, porque afortunadamente Ciudad Monstruo nos ofrece muchos espacios transgresores de cultura. Y en esta ocasión les invito a que vayan a ver una muestra de cine que habrá en un lugar que la verdad yo no lo conozco, que se llama Centro Laguna, y que se ha vuelto un espacio cultural en el corazón de la Doctores, lo cual me da mucho gusto. Es una colonia que de repente tiene mala fama, pero bueno, pues ya se han generado varios grupos de resistencia cultural por ahí, y habrá proyecciones gratuitas de cine, y pueden ustedes registrarse en lagunamexico.com para que puedan tener pases para las dos películas que van a presentar, que se llaman, una se llama, bueno, la van a presentar el 22 de febrero a las 6 de la tarde, se llama The Element of Crime. Y la segunda es el 16 de marzo, bueno, la primera ya pasó, perdónenme. La segunda es este 16 de marzo a las 6 de la tarde y se llama Bean Pole. Esa es la película, y este nuevo centro cultural en la Doctores está en Doctor Eraso 172. Que bueno, pues ya la Doctores es la nueva Roma. Así es que consulten esta página de Laguna para que se enteren de todas las actividades que hay. Y otra que también me llamó mucho la atención es un concierto que va a dar el Cuarteto de Cuerdas de Ofunamita el 21 de marzo a la 1 de la tarde. Y van a hacer covers de Led Zeppelin, de Metallica, de Weeknd, de Robin Williams, interpretados por este cuarteto. Esto va a ser el 21 de marzo a la 1 de la tarde en el Auditorio Javier Barrio Sierra de la FIUNAM. Entonces, pues si quieren un poco de música, ahí está la opción. Pues esta semana también es el Vive Latino, ¿no? Que bueno, ese es cero gratuito. Sí, pero me acuerdo que había un concierto, pero que no sé si ya lo hacen, voy a investigar, pero se llamaba Vive en Latina, y era como un contraconcierto del Vive Latino, que se presentaban obviamente ya, bandas emergentes, y era gratuito. Ya es cero gratuito y cero latino. Sí. Totalmente. Pero bueno, ya se lo quedó el nombre, la idea.
Pero bueno, si quieren ir pero a estar, Vive Latino. Va a estar Susi 4. No, hay varias bandas. Va a estar Veranova. Veranova va a regresar. Yo que soy Veranova fan. Ya sé. Nada que ver con lo que he jurado destruir en el pop. Pero bueno, pues ahí están los eventos para este fin de semana. Y sigue los 60 años del CENART también. Entonces este fin, váyanse a la página del CENART y pueden escuchar, digo, pueden buscar las actividades que hay este fin de semana. Cineteca nueva y 30 años que están celebrando, estrenando Cineteca, que más quieran. Estrenando Cineteca. Pero va a haber varios eventos este fin de semana. Consulten la cartelera. Pues bueno, nos cerramos con esta frase que nos encanta en la onda lírica, que todo en esta vida comienza y tiene que acabar. Y es el momento de decir adiós, 10 minutos, 9 minutos antes de que sean las 12 de la noche o del día. Para no competirle a... Porque no quiero quitarle a la hora nacional su espacio. Su espacio, porque pues yo respeto, ¿no? Ante todo. Respeto institucional. Pero bueno, pues muchas gracias, mis queridos lyrics, que han aguantado hasta estas horas. Prometemos hacer la onda lírica más corta, pero es imposible. Imposible, y más cuando tenemos a las escritoras de esta talla como la de hoy, Silvina Ocampo. Espero que puedan adentrarse más a su lectura y a sus cuentos, para que luego pues también nos comenten si les gustó o no. Entonces, no sé, Abiel, ¿te despides? Me despido, muchísimas gracias. Pues ya, obviamente, aquí ya colaborando al lado tuyo. Muy chido, siempre grandes programas. Y pues vamos a traer sorpresas. No les podemos decir que escritora va a salir próximamente, porque siempre andamos en la carrera. Pero síganos lírica. en redes, Instagram, estamos publicando ya. Y además tardar el viernesito, ¿no? Sí, ya sabrán. No, mañana. Ahorita lo definimos. Es más, al rato publicamos. Ahorita, gracias. Muy bien, pues díganos en redes sociales, Facebook, La Onda Lírica, Instagram, La Onda Lírica, para que se enteren del chismecito que hay por acá. Muchas gracias, Omar, Quitoche en los controles. Les agradezco el apoyo musical y bueno, que también estamos ahí en redes presentes. Y también a ustedes que nos escucharon, que nos mandaron sus poemas. Me da gusto que, bueno, ya al menos hoy tuvimos dos lyrics que se animaron a pedir poema y canción. Recuerden que es un ejercicio muy lindo para escuchar la onda lírica, independientemente de su bebida favorita al lado. Y pues bueno, es momento de desconectarnos y esperar hasta otro miércoles para volver a encontrarnos en este espacio en donde la música y el verso hacen y toman la acción del rumbo de este programa. Gracias Abdiel, gracias Quito, Omar, por el apoyo, y nos vemos el próximo miércoles con más lyric y más música. Recuerden, sean felices, que es gratis, y sonreír siempre nos va mejor. Bien, yo soy Josmon Sónica. Síguenme en redes sociales, Josmon Sónica, Instagram, Facebook, X y todas las redes estoy. Busquen Monsónica y aparezco. Les mando un beso, abrazos y sean felices, que es muy grande. Ahí se ven. Es que DJ, ponle play. Estás escuchando La Onda Lírica. Continuamos. La onda lírica, el sonido de las palabras. La onda lírica, el sonido de las palabras.